que al Tribunal Electoral. Y tenga la seguridad que nosotros vamos a conocer de una vez a tomar la declaración. El día de hoy nos presentamos a la Fiscalía Electoral aquí en la provincia de Chiriquí, acompañada por el licenciado Franklin Reyes, que forma parte del equipo de abogados del Frente Amplio por la Democracia aquí en la provincia, para presentar una formal querella contra las unidades de la policía y la policía que estuvieron involucrados en unos arrestos arbitrarios en el día de ayer en un puesto de inscripción que teníamos ubicado en la comunidad la 16 de diciembre. Hemos venido con las pruebas necesarias. Los como jóvenes que fueron ilegalmente arrestados con testigos, con fotografías y documentos que se requieren para que esta querella prospere, y además pues pedirle a las autoridades, al fiscal electoral, que se investigue con la mayor objetividad, con la mayor premura, y que se haga valer el derecho que tenemos nosotros como partido en formación para que se nos respete y que la policía se mantenga al margen. Nosotros hemos visto cómo las personas que estuvieron allí al momento de la detención pudieron ser testigos de que ya en una ocasión habían venido y puesto plepolis a las personas que estaban inscribiendo. Ellos pudieron constatar que no tenían nada que deberle a la justicia ni a ninguna autoridad, y sin embargo ellos procedieron nuevamente en unos minutos después de haberse ido, de haber puesto de manera ilegal y arbitraria, porque en el, estaban ejerciendo su derecho a inscribirse en un partido político y estaban entorpeciendo ese derecho. Aún así, ellos, al ver que no tenían ninguna deuda con ninguna autoridad, regresaron y de manera entonces totalmente arbitraria los esposan dentro del recinto de inscripción del partido y abusan de ellos. Entonces no cabe duda que hay un delito electoral, y lo que le estamos pidiendo también a las autoridades es que se constate si estos señores actuaron de manera individual o por mandato, ya sea del jefe de la policía de la provincia de Chiriquí, el jefe de la policía a nivel nacional, el señor Molto, o del gobierno nacional. Cabe destacar que entre los testigos se menciona que la policía, al momento de que fue abordada por la funcionaria que estaba allí, haciéndole saber que eso no era correcto, ellos dijeron que su único jefe era el señor Ricardo Martinelli. Así que esperamos que el fiscal electoral investigue todo lo ocurrido en ese hecho y que se haga justicia y que esto se acabe una vez por todas, porque le hemos hecho saber además que nosotros, al ser un partido en formación, que tenemos todo en nuestra contra con respecto al código electoral, que es totalmente antidemocrático, que estamos luchando con unas reglas del juego antidemocráticas, aún así, a pesar de todo eso, estamos haciendo un enorme esfuerzo y la población está respondiendo favorablemente. Pero no es justo que, a pesar de todas esas cosas que tenemos en contra, aún así entonces la Policía Nacional, como brazo represor del Estado, se dedique a entorpecer la actividad que nosotros estamos realizando, haciéndole favor, no sabemos si al gobierno, a su jefe policial o qué, pero eso es lo que tiene que investigar el fiscal electoral, que nos ha garantizado que a partir del lunes va a estar recibiendo los testigos y tratando de llegar al fondo de este asunto. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo.